Aotia.info. Ningún hogar sin luz ni calor. Ningún hogar sin luz ni calor. Esto es un atraco. Esto es un atraco. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Hirugarren aldiz, adinekoak krisiaren aurka koordinakundea kaleratzen da udazkenaren bukaeran hiru helburu hauekin. Lehenengoz, negu honetan beharrezkoak diren argia eta beroarekin bizitzeko baliabide nahikorik izango ez duten personekin, gehienak pensionistas direnekin, gure elkartasuna adieraztea. Volver a denunciar el latrocinio de las empresas eléctricas y de gas que se valen de nuestras necesidades para sus negocios millonarios, con la complicidad a veces de políticos a quienes en pago les ofrecen, entre comillas, las puertas giratorias. Las subidas exorbitantes amargan la vida de las personas necesitadas. Como muestra de lo que decimos, el pasado año con el 0,25% a cuestas nos subieron la factura un 9,5% y las previsiones apuntan a que las próximas subidas serán mayores. Hirugarrenean, pertsona guztiek merezi duten duintasunaz bizitzea. Erakundei hauen artean legebiltzar honi lehentasun handienaz lortu behar dutela exigitzea. Helburu hau gainerako gastu guztien aurrean jarriz, bai zorraren ordainketa, bai bankuen erreskatearen aurrean eta zerga sistema zuzen bat ezarriz. Con el fin de paliar en parte las graves situaciones que se producen, se han creado los bonos sociales para el pago de las facturas de luz y gas, de los que algunas personas nos beneficiamos. Consideramos que es un paso positivo, pero mientras no se afronte con decisión el problema estructural de la pobreza, en nuestro caso el del mantenimiento de pensiones de miseria, seguirá siendo un paso insuficiente. Hau dela eta, Nafar legelbitzarrari honako pausu hauek eskatzen dizkiogu. Behar diren baliabideak martxan ezarri ditzala Nafar gobernuari planteatzea. Inor, pensionista edo eta gainerako sektore sozialekoa, pobrezia eta lazpitik bizi ez dadin. Bere bizitza duinari eskubidea bermatuz. A que exija al gobierno del Estado a que habilite una regulación estricta de las compañías eléctricas para impedir los abusos actuales de las subidas de luz y del gas. Arrazoi hauengatik legebiltzar honetara Nafar guztiona izan behar duenarengana hurbiltzen gara. Aurkeztu ditugun erreklamazio hauek gure ordezkari politikoek bereak egin eta horrelaxe defendituko dituztelakoan. Horrela izango ez bada guk gure aldarrikapenekin trinko jarraituko dugu. Me quitan la luz, me quitan el calor, el culo se me hiela y así me quedo yo. La luz, me quitan el calor, el culo se me hiela y así me quedo yo.